resultado de aprobado con 19. Excelencia y felicitación pública con recomendación de publicación. Universitario de la Universidad Andina del Cusco, considerando que el bachiller Francesco Fabricio Galeano Abanto, por favor, se pone de pie, ha cumplido con los requisitos para obtener el título profesional de ingeniero de sistemas, de acuerdo al reglamento de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. El Consejo Universitario resuelve, primero, conferir el título profesional de ingeniero de sistemas al bachiller antes mencionado. Segundo, disponer que la entrega del diploma y la colación respectiva se efectúe en acto público. Firma Dr. Raimundo Espinosa Sánchez, rector de nuestra universidad. En consecuencia, invitamos a pasar, por favor, delante de la mesa de honor al bachiller Francisco Fabricio Galeano Abanto, Fabricio Galeano Abanto, para que la ingeniero María Isabela Cure Gutiérrez, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, le tome la promesa de honor correspondiente. A continuación, el decano de la facultad, el ingeniero Nicolás Francisco Bolaño Cerrillo, hará entrega del título profesional y la colación respectiva. Don Francisco Fabricio Galeano Abanto. A nombre de la nación y en representación del señor rector de nuestra universidad, doctor Raimundo Espinosa Sánchez, le hago entrega del título profesional de ingeniero de sistema. Felicitaciones. La colación, por favor. Francesco, por este lado. Invitamos, por favor, a las autoridades de la mesa a ponerse de pie y dar las felicitaciones respectivas al ingeniero de sistemas Francesco Fabricio Galeano Abanto. Mientras tanto, el público le rinde un merecido aplauso al nuevo ingeniero de sistemas que acaba de empezar el programa oficial de nuestra universidad. Seguidamente, invitamos a los nuevos ingenieros civiles a que dejen su firma en el libro de actas de su escuela profesional. Una vez más reciban la felicitación y el saludo de nuestras universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antes de despedirnos, por favor, voy a explicar a los ingenieros de sistemas, al ingeniero de sistemas y a los ingenieros civiles ponerse delante. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. En un tiempo del que no se tiene registro. Caminaron por estos mismos paisajes hombres y mujeres que se asombraron con la belleza de esta imponente geografía. Se maravillaron, la respetaron, la desafiaron. Poco a poco, piedra sobre piedra, comenzaron su dominio desde estos agresivos paisajes. Imaginaron estructuras que retan el tiempo y lo agresivo del clima andino. Sí, ellos fueron ingenieros. Trazaron canales para traer agua desde lugares inimaginables. Se armonizaron con la cordillera para dar alimento a los habitantes de un extenso territorio. Ni quebradas, cañones o ríos pudieron detenerlos en su afán de conectar los cuatro suyos. Abrieron caminos y crearon puentes. Uniendo al mundo
mundo en un solo imperio. Hoy, la misma fuerza inexplicable que los llevó a construir una grandiosa civilización se mantiene viva en nosotros. Los ingenieros del presente, los que asumimos el reto de peregrinizar el ahora y proyectarnos a través de nuestras obras al mañana. Nuestro esfuerzo, nuestro instinto de superación, cada riesgo, la mezcla de la ciencia y nuestros sueños alimentan nuestro espíritu y nos empujan a seguir adelante, llevándonos por encima de la razón del origen de nuestra propia especie, abriendo caminos, tratando de llegar cada vez más lejos, porque este no es el final, simplemente es el inicio hacia nuestro destino. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Invitamos al ingeniero de sistemas Francisco Galeano Abanto en la Universidad Andina del Cusco, natural del distrito de Santiago. A continuación, nuestro decano desarrollará la entrega del diploma correspondiente. Colega Francisco Fabricio Galeano Abanto, ingeniero de sistemas. Con este diploma, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden profesional y mis sinceras felicitaciones. A continuación, la imposición del casco para nuestro nuevo colegiado. La fotografía de recuerdo y fuertes palmas de bienvenida para nuestro nuevo colegiado. Francisco Galeano Abanto.